Sí, como en vez de 10 años va a haber ya, y esta vez vamos a tener un viaje muy largo por el desierto. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es construir un auto para poder viajar justamente a través del desierto. A ver, vamos a abrir esta puerta. No sé qué hay, abrir. A ver. Ahí está. Y tenemos todas las partes de nuestro auto por aquí. Y tenemos que armarlo parte por parte. A ver, ¿cómo se abre esta puerta? Así. Abrimos, abrir esa puerta. Muy bien. Parece fácil, pero es muy difícil poder abrir bien las puertas. Ahí está. Ahora vamos a abrir esta puerta por aquí. Vamos, tú pegues. Ahí está, no sé qué ya abrí. Ahí está, perfecto. Y aquí tenemos el auto que tenemos que armar, muchachos. Así que vamos a proceder a armar las piezas del auto. Necesitamos cuatro ruedas. A ver, las llevamos. Cuatro ruedas. No sé qué es esa pieza, supongo que es el motor. A ver, ¿cómo la pongo? Perfecto. Vamos, una rueda de cuatro. Aquí están las demás. Vamos a armarlas lentamente por aquí. Vamos a poner esta ruedita hacia este lado. Perfecto. Dos ruedas de cuatro, muy bien. A ver, ahora vamos a poner esta. Vamos por aquí. Vamos a poner esta ruedita en este lugar. Tres ruedas, nos falta una más. También podemos correr, así que vamos a correr. Tenemos la estamina ahí abajo para ver cuándo nos cansamos. Y perfecto, cuatro ruedas. Ahora necesitamos el motor. El motor, si no me equivoco, está por aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a traer el motor. Lo arrastramos. Y creo que el motor va en este lugar. Sí, perfecto. Ahora necesitamos el radiador. ¿Qué será el radiador? A ver, ¿esto? Creo que esto es el radiador. Vamos a poner la placa del radiador. Veamos. Voy aquí. Ahí. Perfecto, pusimos el radiador. Ahora necesitamos las cuatro puertas que son de color moradito. A ver, vamos a poner. Esta puerta, ¿de dónde es? De aquí parece que no es. ¿Será de este lugar? Perfecto, es esta puerta. Ahora vamos a armar este otro lado. Por aquí, por aquí, por aquí. Es también esta puerta. Muy bien, necesitamos dos más. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos, vamos, a ver. Creo que es del otro lado. Perfecto, perfecto. Vamos a ponerlas por aquí. Ahí está. Y nos falta solo una puertita más. Que es la de. Este lado ya está completo. Es la de este lado. Perfecto. Ahora necesitamos cargarlo con gasolina. Que casualmente la tenemos por aquí. Ahí está. A ver, ¿cómo cargamos la gasolina? Botón. Ahí está. Cargamos la gasolina hasta que se complete. Necesitamos 7 litros de gasolina. Vamos 3. Ahora vamos 4. Perfecto. Ahora vamos 5. Ahora vamos 6 y ahora 7. Completamos nuestro auto y ya funciona todo. R de start, no sé qué, para empezar a manejar. A ver. No, saqué la puerta. No, muchachos. ¿Qué tengo? ¿Dónde tengo presionado? Total. ¿Qué driving? No, no, no entiendo, muchachos, no entiendo. Auto completado. ¿Y ahora qué hacemos? Ya que mi auto está completado, muchachos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues no lo sé, muchachos, no lo sé. A ver, vamos a seguir armando porque estoy viendo que tenemos más piezas por aquí. A ver. ¿Tengo que hacer algo más? Open to close. A ver. Open. Open. No sé qué hice, muchachos. No sé qué hacer. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¡No! No puede ser, nos quedamos sin cosas, muchachos. Ya de aquí es lo que vamos a hacer para poder completar nuestro auto. A ver, ¿puedo abrir la puerta? No. No puedo, no puedo. Y ahora, ya está esto con gasolina. Ahí veo a alguien, ahí veo una radio. A ver, vamos a irnos por aquí, quizás aquí podamos encontrar alguna prueba de algo. A ver. Abran la puerta, abran la puerta. Permiso, abran la puerta. Perfecto. Aquí también hay otro auto para armar.
¿Ustedes opinan que deberíamos armar este auto? A ver, vamos a armar este auto. Tenemos una rueda por aquí. A ver, tenemos también. A ver cómo colocamos esta rueda. Está como atascada. A ver. Un poco para abajo. Tenemos que calcular perfecto dónde poner la rueda. Mejor la ponemos aquí. No deja, mucho se está bugueada la rueda. A ver, ven para aquí, ruedita. Vamos a conseguirte un buen lugar. Ahora hacemos así. Ahí está, perfecto. Pudimos poner la rueda. A ver, ahora por aquí. Perfecto, pudimos poner la otra rueda. Vamos a seguir los pasos del tutorial que nos mostraron. Perfecto. Y desapareció mi rueda. Desapareció mi rueda, muchachos. A ver, ¿y estas puertas? Vénganse para acá. No, se me buguean las puertas. No entiendo nada. ¿Qué es todo esto? Quiero una revista. Ven por aquí. Quizás con esta revista pueda entender algo. O no sé, muchachos, ustedes qué piensan. No puedo abrir mi auto. Quizás necesito completar todavía más partes. A ver. Vamos a completar el auto. ¿Esto va aquí? Sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Esta parte. Esta es la parte del frente. Vamos a poner la parte del frente. A ver. Por aquí. Perfecto. Ahora, esta parte. ¿Esta es del frente? No. ¿Es la parte de atrás? Sí. Perfecto. Tenemos la parte de atrás. ¿Qué más tenemos aquí? Una luz. ¿Dónde necesitamos una luz? Por aquí. Ahí está. Una luz. No. La suelta sin querer. Una luz. Perfecto. Ponemos una luz. Acá tenemos la segunda luz. Vamos a poner la segunda luz. Vamos por aquí. Perfecto. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? La parte de adelante. Perfecto. ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? Pero estamos completando nuestro auto para poder irnos en un viaje por el desierto. A ver, tenemos aquí. Perfecto. Ya no puedo correr, ya no tengo estamina. Y con esto hemos completado el auto. Creo que sí. No hay nada más por aquí. Hay una raya, un pegamento. Acá abajo hay algo. ¿Qué es esto? Se tendrá que poner en algún lado esto, muchachos. A ver. A ver, vamos a poner esto por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Vi un botón. No vi nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Tenemos aquí una radio. A ver si esta radio sirve de algo. ¿Hola? No, ya hay una radio. Quizás tengamos que llenar todavía con más gasolina el auto. A ver, vamos a ponerle más gasolina. Vamos, vamos, vamos. 9 de gasolina. Pero se puede poner más gasolina. Aquí tenemos más gasolina. A ver. Vamos a ponerle más gasolina. Sí. Más gasolina. Perfecto. Ponemos más gasolina. Necesitamos toda la gasolina posible para que nuestro auto pueda funcionar. Vamos, 12, 13. Ahora 14. Ahora ya vamos 15. Muy bien. Necesitamos 60. Hasta que no pongamos 60, quizás todavía el auto no pueda funcionar. Tenemos 18. A ver, vamos a buscar en este desierto si encontramos alguna gasolina. Acá hay ruedas de auto muy grandes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un arma, limpieza. A ver, vamos a limpiar nuestro auto. Vamos a limpiar nuestro auto. Quizás para que no se vea tan mal. Algo con lo que podamos limpiar el auto. No se puede limpiar nuestro auto. No nos dejan. F para sacar. Solo podemos desarmarlo. No sé qué podemos hacer con este auto, muchachos, pero hemos armado un auto para manejar aquí en un viaje muy, muy largo. Así que espero que les guste mucho este video, muchachos. Nos vemos a la próxima.